Hola cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de programación con PHP y MySQL orientado a objetos creado en www.video-tutoriales.net. Bien cibernauta, entonces en el video anterior habíamos visto nuestro script aquí de PHP donde él funcionaba de la siguiente forma. Colocábamos acá una deuda y colocamos pagar, deuda y pago. Luego verificamos si el pago era mayor que la deuda. El pago es mayor que la deuda. Imprimíamos. Caso contrario, pago del abono a deuda por dólar pago. Y acá llamábamos a la función pagar y le pasábamos dos valores. Deuda, dólar deuda y pagar, así como lo tenemos acá en la función. El monto aquí que íbamos a pagar. Como te dije, también nos hubiéramos podido colocar acá una variable por pago y le hubiéramos cambiado el valor. Igual también funcionaba así. Bien, vamos a utilizar entonces este mismo concepto. Vamos a removerle acá la parte del HTML y vamos a dejar solamente el script. Ok, acá y vamos a transformar esto. Ok, vamos a transformarlo en lo que sería el mismo funcionamiento de este script, pero orientado a objetos. Ok, entonces. Comenzaríamos llamando a la clase class y vamos a llamar a nuestra clase préstamos. Así, préstamos. Abro la llave y cierro la llave. Aquí tenemos nuestra clase préstamos. Aquí dentro de la clase préstamos, entonces me voy a declarar mi variable. En este caso sería la variable deuda. Me la voy a declarar de la siguiente forma. Public dólar deuda. Y también me voy a declarar la variable pago. Public dólar pago. ¿Ok? Bien. Ahora sí me voy a crear una función que la voy a llamar como acá, pagar. Entonces, coloco public function. Function. Acá. Y le coloco pagar. Abro llave y cierro llave. Entonces tengo mi clase préstamo, tengo atributos que serían en este caso las variables deuda y pago, y tenemos nuestro método que en este caso es la función. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Antes de pasar acá a la codificación, nos vamos a crear. Acá en el código fuente, insertar código, vamos a generar los getters y los setters. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Para deuda y para pago. Le damos OK y él allí crea automáticamente, orientado a objeto, nuestros get y nuestros set para cada una de estas variables. Get deuda y set deuda. Get pago y set pago. ¿Ok? Entonces, vamos a recortar aquí esta línea y comenzamos aquí nuestra verificación para nuestros mensajes, para hacerlo igual a lo que teníamos acá. Pero ahora ve cómo cambia. Voy a comparar pago
con deuda, ¿sí? Entonces ve, if dólar 10, epa, dólar 10, y le digo pago, ok, si pago es mayor que dólar 10 deuda, entonces abro aquí mi llave para mi if, para la primera comparación, y entonces coloco este echo que está acá. Control C, pego el echo acá. Echo, el pago es mayor que la deuda. Caso contrario, else. Entonces, pego este otro. Pero ya no sería dólar pago, ¿ok? Porque dólar pago no existe. Acá en el código orientado a objetos. Aquí en este caso sería 10 pago. Paréntesis, paréntesis, punto y coma. Ahora sí. Claro, esto no queda aquí. Ya después que tenemos nuestra clase y todo lo demás, venimos acá fuera de las llaves. Vamos a ir guardando esto. Y comenzamos a crear las llamadas a la clase directamente desde una variable que vamos a llamar. Vamos a ver acá. La clase, disculpa, acá la clase nuestra se llama préstamo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente: dólar préstamo, va a ser igual a new, nos creamos una nueva instancia de préstamo. Recuérdate que acá entonces, en esta declaración de variable, a ver, dólar, en esta declaración de variable que tenemos acá, está llamando a todos los métodos que están aquí adentro de la clase. Inclusive, él llama a los métodos y llama también a los atributos. Entonces, ve cómo hacemos acá lo que imprimíamos aquí con una línea de pagar, llamar a la función pagar. Aquí tenemos que hacerlo orientado a objeto de la siguiente forma. Tenemos que pasarle, aquí le asignamos el valor directamente. Nos tomamos a dólar préstamo y llamamos a el atributo set deuda. Vamos a ver. Set deuda. Déjame ver aquí un momentico arriba. Set deuda, sí. Para colocarle el monto. Aquí le coloco el monto. Serían 5.000, igual que hicimos acá. Y acá ve que llamo a la función mandándole un segundo parámetro que sería el del pago de 3.000. Bueno, aquí me hago esto mismo, pero ahora con set pago, y le digo, voy a pagar 3.000. Muy bien, entonces date cuenta que aquí hemos creado una nueva instancia de préstamo, que es la clase. Bueno, aquí le pusimos préstamos. Vamos a emparejarla acá con préstamos. ¿Ok? Ahora sí,
Control S para guardar. Luego estamos llamando al método set para asignar, set deuda. Y luego estamos asignando el set pago. Nos faltaría llamar a set pagar. Entonces, bueno, nos copiamos acá a préstamo y llamamos a pagar. Simplemente pagar. Aquí lo tengo. Listo. Entonces, este código que está acá, vamos a colocarlo dentro de comentario. Que todo esté bien. Ok, me lo ve aquí. No es pago ni es deuda, sino es get. Recuerda que acá es cuando estamos comparando. Get pago en primer lugar y luego this get deuda. Get deuda. Aquí lo tengo. Tengo pagar. Ya corregí préstamo. Aquí arriba. Perfecto. Entonces esto ya está con su comentario. Guardo y paso a ejecutar. Vamos a ver un error en la línea número 28. Vamos a ver la línea 28. Acá. No le corregimos acá su get pago. Aquí tenemos get pago también. Entonces, nota que aquí hacemos los set y aquí hacemos los get para la comparación, ¿sí? Bueno, había podido también refrescar acá esto. Pago del abono a deuda por 3.000. Esa es esta condición que ves aquí. Pago del abono a deuda por 3.000. Si yo le coloco 15.000, por ejemplo, y guardo, me voy a refrescar y le digo que refresque, el pago es mayor que la deuda. Entonces, vemos que está funcionando, pero el código está orientado a objetos. ¿Qué es lo que pasa? Porque me dirás a veces que este código es más reducido. Muy bien, este código es orientado a objetos, es un código más óptimo, más optimizado. Y muchos de estos métodos podemos entonces guardarlos en archivos que luego podemos incluir acá con los require o con los include. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la funcionalidad de la programación orientada a objetos con PHP más adelante. Y vamos a siempre a tener en mente cómo lo hacíamos con la programación estructurada. Por los momentos, este ha sido nuestro video número 3. Hemos visto lo que son las clases, que la engloba a todo el código, y está formado por los atributos, que serían en este caso, en la programación estructurada, las variables, y tenemos en la programación orientada a objeto los métodos get y set, además del método propio pagar, que sería en la programación estructurada las funciones. Y la forma de llamarlo es primero creándonos una variable y haciendo una nueva instancia, creando una variable en base a la clase préstamo. Por eso colocamos el new préstamo. Y luego que ya tenemos la variable creada, podemos entonces utilizar los set para asignar y la llamada a pagar. Espero que no te haya sido esto muy complicado. Lo de los get y los set lo vamos a ver luego. Este es un código que nos genera automáticamente el NetBeans.
cuando nos identifica que estamos trabajando con PHP y en el lugar en el que estamos trabajando. Nos veremos entonces en el video número 4 para continuar con nuestro curso de PHP orientado a objetos. Un abrazo y hasta entonces.